Muy buenas noches, compañeros. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Como ya les anticipé la anterior, primero vamos a ver, ¿no?, sobre su tarea que les dio el ingeniero. En este caso, si no me equivoco, les pidió, ¿no?, que investiguen sobre dos indicadores, como es el ROI y el LSC, ¿no? ¿O algo más les dio? O esas eran sus únicas dos tareas que tenían. No, no, o no les dio tarea para esta semana. Sources Oxy es el del ROI y el RSC. Ejercicios más sencillos que la conciencia. Bueno, en la parte del ROI, un momento. El ROI, como bien saben, es el retorno de la inversión, ¿no? Se lo conoce como el retorno de la inversión. Vamos a ver algo. Al ROI, como sabemos, lo conocemos como el retorno, bueno, ROI. Es el retorno de la inversión, ¿no? Bien, aquí nos da una fórmula, ¿no? Para expresarlo, nos dice que el ROI, que va a ser igual a los, lo que ingresos menos la inversión sobre la inversión. Eso tenemos, ¿no? Como la fórmula del ROI, ¿no? Tal vez los que no entraron a la anterior reunión, bueno, ya les expliqué que no, yo no puedo grabar las clases, ¿no? Lo cual un compañero, bueno, me escribió por interno y se ofreció, ¿no?, a grabar lo que son las clases, por lo cual le pido, ¿no?, que me envíe un mensaje a ese compañero porque lamentablemente hice perder mi celular y se borró mis mensajes de una semana. Y es justo esa semana donde el compañero, ¿no?, me escribió y se ofreció, ¿no?, que me vuelva a escribir el compañero y yo les voy a pasar lo que es el link donde lo está subiendo los videos. También empezó a grabar lo que son los videos del ingeniero, las clases. También va a grabar lo que son las clases de exiliatura. Así que, continuando, vemos que el ROI tiene una fórmula muy sencilla, ¿no?, que son ingresos menos inversión sobre la inversión. Ahora, ¿cómo bueno, se lo analiza lo que es el ROI, ¿no? Se lo analiza, es bien sencillo, ¿no? Si tenemos un ROI, se diría mayor a cero. Tiene un ROI mayor a cero, eso significa que tenemos, que la inversión que hemos realizado nos retribuye, ¿no? Pónganse ejemplo que tenemos un ROI igual a 1, esto se lo multiplica por 100 y te expresa el porcentaje, ¿no?, de la inversión que has realizado un 100% recupera.
has invertido $100, da un ROI de 1, es decir, que todo lo que vas a recuperar en sí va a ser como $200, ¿no? Entonces, algo así se explica lo que es el ROI. Entonces, un ROI mayor a 0 es favorable. Y un ROI que es menor a 0, esto ya no es favorable. Esto representa pérdidas. ¿Por qué? Porque ya va en cantidades negativas. Es decir, que tu inversión ha sido más grande de lo que recuperas, lo que es tu ingreso, ¿no? Entonces, aquí vemos que el ROI simplemente se lo analiza así. Si es mayor a 0, es favorable, ¿no? Si es menor a 0, significa que tu inversión está totalmente superando lo que son tus ingresos. Ahora, lo siguiente, también hay que tener en cuenta que el ROI tiene que ser muy mayor, ¿no? Porque si es aproximadamente a 0, tampoco es tan favorable, ¿no? Que para una cierta inversión tengas poca recuperación, ¿no? Entonces lo vamos a ver con lo que es un ejercicio. Bueno, el ejercicio que les pidió, ¿no? De tarea el ingeniero que lo haga, ¿no? Los voy a dar de cómo hay que realizar ese ejercicio. Un ejemplo era, ¿no? Por ejemplo, en aquí decía que tenía una caja reductora que usa aceite mineral, ¿no? Dice que se cambia cada 3 meses, ¿no? Dice que el costo del aceite es $50, ¿no? Cada cambio implica parar la planta por 30 minutos. Y dice que la costo hora parada de planta es $500, ¿no? Ahora, se ha hecho un estudio, ¿no? Que quieren cambiar ese aceite mineral por un aceite sintético. Que el periodo de que se cambia es cada año, pero su costo es más elevado. Dice que tiene un costo de $250. Entonces, ¿cómo vamos a ver si este cambio va a ser favorable o simplemente no nos va a ser favorable, nos va a representar pérdidas, es decir, vamos a estar peor de lo que estábamos, ¿no? Entonces, primeramente vamos a analizar lo que es el aceite mineral. En el aceite mineral tenemos primeramente lo que es el costo, que es de $50. Tenemos lo que es la frecuencia de cambio, vamos a ponerlo como frecuencia. Usted lo puede poner como tiempo de cambio, periodo, como ustedes quieran. Dice que no es 3 meses, ¿no? Eso es por parte del aceite mineral, ¿no? Mientras que si tenemos lo que es aceite sintético, dice que el costo va a ser igual a $250, ¿no? Y la frecuencia son 12 meses, es decir, un año, ¿no? Ahora nos dice que por cada 30 minutos, si por cada cambio que se realiza, la planta para 30 minutos. Y dice que cada hora parada de planta es $500. Entonces, sería un costo por parada. Esto va a ser igual a $500 sobre hora, ¿no? Es decir, que perdemos $500 por hora, ¿no? Y dice que cada cambio se realiza en 30 minutos, es decir, 0.5 horas. Entonces son todos estos nuestros datos que tenemos para realizar el ejercicio, ¿no? En este caso, primeramente vamos a ver
los costos, ¿no?, que se pueden generar, ya sea para el aceite mineral y para el aceite sintético. Entonces vamos a poner como primer punto un análisis del aceite mineral. Para el análisis del aceite mineral, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Primeramente vamos a ver el costo y también vamos a ver la frecuencia. Con la frecuencia. Y ver también con los costos de paradigma. En sí vamos a sacar todos los costos que se tienen, ¿no?, en el aceite mineral, ¿no? En sí lo que vamos a calcular es todos estos costos que representa el mineral, ¿no? Bien. Primero, el costo por materia o material, ¿no? Es decir, digamos, cuántas por el material, cuántas veces tenemos que comprar todo eso, ¿no? Lo que vamos a hacer, vamos a analizar por año, ¿ya? Vamos a analizar durante un año. Porque el aceite sintético nos dice que se cambia cada año. Entonces, vamos a hacer esa comparación del aceite mineral con el aceite sintético, ¿no? Entonces, primeramente vamos a ver que estos son $50, que es el costo que se tiene del aceite mineral. Ahora, nos dice que se tiene una frecuencia de 3 meses, ¿no? En un año se representaría que tendríamos que cambiar 4 veces, ¿no? Entonces, el costo por material sería directamente lo que son $200, ¿no? Ahora, lo siguiente que vamos a analizar va a ser el costo por parada. En este cambio, en este caso, costo por parada, vemos que en sí por cada hora se pierde $500, ¿no? Y cada cambio así de aceite mineral se realiza en 30 minutos, es decir, que va a estar parada una media hora. Entonces, el costo por parada sería, para cada cambio, sería $250, ¿no? Y ahora, ¿cuántas veces se realiza esto de costo por parada, ¿no? Vemos que va a ser lo que son 4 veces, es decir, 250 por 4 al año vamos a por lo menos gastar lo que son unos $1,000, ¿no? Entonces vamos a tener que el costo total va a ser igual a la suma de estos, ¿no? Ser a $1,000 más $200 sería 1,000. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer va a ser el análisis del aceite mineral. Vamos a ver el costo por material, que va a ser igual. Aquí hemos visto que el costo es $250, ¿no? La frecuencia es 12 meses, es decir, se va a cambiar cada año, es decir, $250 se cambia solo una vez al año, ¿no? En tanto del aceite mineral se cambiaba 4 veces al año, ¿no? Entonces, el costo del material directamente va a ser $250, ¿no? Lo siguiente, vamos a ver el costo por parada. En este caso, el costo por parada, como va a ser, ¿no? Vemos que solo se va a cambiar una vez al año, ¿no?
Y este cambio va a seguir manteniéndose, ¿no? Que se cambia cada 30 minutos. Lo único que estamos cambiando es el tipo de aceite, ¿no? Entonces, el costo de parada va a ser a los Sí. $250, que se cambie en media Aceite hora, no en... mineral, ¿no sería aceite sintético ahí? En el 2. Sí, perdón, disculpe. Sería el aceite sintético. Estamos analizando el aceite sintético. Sería $250 por uno, ¿no? Entonces el costo por parada nos representaría lo que son $250, teniendo un costo total. Costo total igual a $500, ¿no? Entonces, en aquí ya tenemos los dos costos. Y ahora vamos a analizar un poco lo que es el enunciado, ¿no? Primeramente vemos que nos dice que la caja reductora está trabajando con aceite mineral. Es con lo que ya está operando. Entonces, se está pretendiendo cambiar por aceite sintético. Entonces, ¿cuál sería lo que son mis ingresos y cuál sería lo que es mi inversión? En este caso, este costo del aceite no es lo que yo gasto, digamos, tengo para... Como en este caso, para esta caja reductora, tengo, ¿no?, un presupuesto de $1.200 por año, ¿no? Es lo que está gastando, ¿no? Esto se va un poco, no se van a confundir, claro, que se refiere a ingresos. Es lo que está gastando, ¿no? Tal vez la empresa tiene un presupuesto de $1.200 lo que es en este cambios de aceites, ¿no? Solo para esto. Entonces sería lo que representa en la parte de ingresos. Y que este se está planeando cambiar por un aceite sintético, lo cual vemos que la inversión va a ser $500, ¿no? Por lo tanto, vamos a proceder con el cálculo del... En este caso, el cálculo del ROI va a ser de la siguiente manera, ¿no? El ROI va a ser estos $1.200 menos estos $500 realizando sobre nuestros $500, ¿no? Lo cual nos va a dar un ROI igual a, un rato voy a calcular. Estamos diciendo que son 1.200 menos 500 sobre 500. Es decir, que nos está dando un ROI del 1.4. Como ya les dije, si se tiene un ROI mayor al cero, se tiene un ROI favorable, ¿no? Entonces, esto se puede expresar lo que es en porcentaje, ¿no? Es decir, un 100% sería un 140%, si lo multiplicamos por 100, ¿no? Entonces, es decir, que estamos sacando un 140% a nuestra inversión, estamos aprovechando en un 140%. Es lo que nos indica, ¿no?, el ROI. Ahora, el ROI no tiene en cuenta, digamos, en cuánto tiempo recuperas esta inversión o qué es lo que pasa, ¿no? Ahora, otra manera de analizar este ejercicio es ver cuánto te estás ahorrando, ¿no?, al año. Por ejemplo, en aquí al año estás gastando lo que son $1.200.
En cambio, si cambias un aceite sintético, te estás ahorrando unos $700, ¿no? Es decir, un poco más de la mitad. Entonces, esto también se relaciona a lo que es el ROI, ¿no? También a lo que es en el ahorro que estás teniendo en tus costos en el caso de mantenimiento. Nosotros estamos refiriendo a mantenimiento. Ahora, si van a ir a internet y buscar directamente lo que es el ROI, te va a salir para diferentes áreas, como es marketing, para diseños, porque este indicador es para todo, en sí más aplicable a lo que son proyectos. Esto se va a lo que es el ROI, ¿no? Pero nosotros para mantenimiento simplemente nos va a servir para lo que es ver los ahorros en costos, ¿no? Es decir, aminorar los costos, ver si hacemos un cambio, en cuánto nos disminuye lo que son los costos. Y esto sería el análisis del ROI. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿Todo está claro? ¿No hay dudas o preguntas? Ya. Entonces, continuando. Vamos a ver lo que es el LSC o cómo es el costo de ciclo de vida, más conocido como costo de ciclo de vida, ¿no? Ahora, para este caso, ¿cómo se calcula lo que es este costo? Viendo lo que es el ciclo de vida, es bien variable, se diría, ¿no? ¿Por qué? Porque es para diferente proyecto. Hay diferentes tipos de costos, ¿no? Pónganse que en un proyecto han debido ver lo que es cuando es el tiempo de operación, ¿no? Y el tiempo de diseño. Entre esos dos tiempos, hay lo que hay una variación, ¿no? Entre lo que es el CAPEX y el OPEX, ¿no? El CAPEX se refiere a esos costos, ¿no? Que es en el desarrollo, en la inversión, ¿no? Antes de que el equipo esté operando, ¿no? Tenemos lo que es el OPEX, que es ya el tiempo donde ya está operando el equipo, y en aquí se ve cierto, más referido a lo que son mantenimientos, ver diferentes costos como producción, mantenimientos planificados, el costo de operación, y así en costos, ¿no? Ahora, el costo del ciclo de vida te cuantifica estos dos costos, tanto como es en el CAPEX y en el OPEX, es la suma, ¿no? De esos dos fases que se tienen, ¿no? En aquí, bueno, les voy a poner lo que es la imagen. En aquí tengo otra, lo que es una curva LSC, que en aquí ya nos muestra, ¿no? ¿Qué efectos tiene, ¿no? Digamos, en la parte del CAPEX, si se tiene un mayor costo o mayor inversión, ¿qué es lo que pasa con tu OPEX, ¿no? Primeramente vamos a analizar lo que es el caso A. En el caso A, si vemos la curva, nos dice que tenemos una mayor inversión, es decir, que ante la idea estamos gastando 5%, el anteproyecto un 20%, el proyecto ya vemos que ya se va más elevado un costo y lo que es el montaje, ¿no? A ver, les voy a explicar, ¿no? Cómo es, digamos, en una empresa, ya se tiene un proyecto de aumentar la producción, ¿no? A ver, nos pondremos un ejemplo, a ver, una línea de producción de latas, ¿no? Vemos que, digamos, anualmente produce lo que son 5.000 unidades al año, ¿no? Entonces decidimos lo que es incrementar a 7.000 unidades al año, ¿no? Entonces, para esto se presenta lo que es un proyecto, ¿no? Un proyecto. Y parte del proyecto es ver la idea, es decir, qué se puede hacer para aumentar mi línea de producción, ¿no? Tal vez aumentar u otra
o tener una línea de producción paralela, o tal vez aumentar más equipos. Eso ya parte de lo que es el proyecto, es el anteproyecto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Se hace la ideación, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Aumentar equipos, tener otra línea de producción, tener diferentes ideas, ¿no? Ya teniendo las ideas claras y cuál es la que más te convenga, ya se viene lo que es ya un diseño más detallado, lo que corresponde a lo que es el anteproyecto, ¿no? En esta parte del anteproyecto ya ves lo que, digamos, en el caso de que hayas elegido aumentar más máquinas, ¿no? Entonces, que es una etapa ya de ver la inversión que vas a realizar, ¿no? En este caso, puede ser los factores de que la calidad de las máquinas, de qué empresa estás consiguiendo, cuántas máquinas, eso ya va a un tema de inversión y de ya parte de lo que es un proyecto, ¿no? El proyecto, ¿no? Es por eso se denomina anteproyecto. Ahora ya, la siguiente etapa que corresponde sería lo que ya es el montaje, es decir, ya he elegido esta máquina de tal marca, ¿por qué? Porque me da más fiabilidad o su costo es menor. Eso ya depende cómo vean, ¿no? Lo que es el proyecto. En este, si vemos en esta parte, la idea no te va a representar lo que es un gran costo, ¿no? En esta parte ya del anteproyecto ya estás viendo, ¿no? Lo que es la inversión, la adquisición de equipos y materiales que se puede tener. Por eso estos costos se incrementan. Ahora, ya yendo a la etapa del montaje, ¿por qué creen que se incrementa más? ¿Por qué? Porque tú como empresa no tienes, ¿no?, lo que es un equipo neto de montaje, ¿no? Por lo cual requieres de servicios externos, es decir, un contratista que te lo va a montar lo que son estos equipos. Por lo tanto, al tener un contratista, esto también tiene sus requerimientos, ¿no? Y generalmente estos te salen en altos costos de inversión, ¿no? Por eso vemos que en el caso A se está incrementando, ¿no? Vemos que primeramente 5%, un 20% y luego se incrementa más. Ahora ya, yendo directamente, ¿no? Este ha sido el análisis del CAPEX, ¿no? Ya viendo lo que tenemos aquí, los tags de lo que es el... dice que tenemos una mayor inversión, ¿no? ¿Y esto en qué te va a afectar lo que es el TOPEX? Te está diciendo que vamos a tener un menor costo o operativo, es decir, una mayor vida útil. ¿Esto debido a qué? Vemos que en este caso vas a tener, digamos, equipos de calidad. Es decir, has invertido más dinero, pero estás asegurando que tengas equipos de calidad, que tal vez su operación sea más fácil. Entonces, en este caso, vamos a ir directamente lo que es al OPEX. Y obviamente, en cierta parte, esto si se van a más adelante, les voy a explicar. Esto ya corresponde a lo que es una curva de la bañera, más conocido como la curva de la bañera. Vemos que ya después del montaje realizado, vamos a poner lo que es la puesta en marcha de los equipos. Siempre, en cualquier proyecto, en cualquier puesta en marcha, hay fallas, se detectan defectos, diferentes cosas que en tu caso te va a representar costos a un inicio. Y a medida que vayas solucionando esos defectos y fallas, se va a tener, ¿no?, lo que es un menor costo hasta tener un costo de, en este caso ya va a ser de mantenimiento, de operación, ya casi se diría línea, es decir, estable, ¿no?, es fijo. Y a esta parte nos vamos ya, va a operar, digamos, unos 10, 15 años, ¿no?, lo que esté previsto la vida útil, y ya vamos a entrar en una etapa de desgaste, ¿no? En esta etapa de desgaste es ya cuando el equipo ya ha cumplido su vida útil y se le trata de extender, ¿no?, un poco más, ¿no? Entonces ahí ya va lo que es un poco ya el mantenimiento correctivo, se le empieza a cambiar piezas, todo eso para que tenga un mayor tiempo de vida útil. Por lo tanto, tus costos van a ir incrementando, ¿no? Pero esto va a representar lo que es al caso A. Entonces vemos que el CAPEX influye harto en lo que es el OPEX, ¿no? Es decir, están altamente relacionados, ¿no? Ahora, lo siguiente que vamos a ver es el caso B. Estamos viendo que vamos a realizar una menor inversión, es decir, comprar equipos más baratos, tal vez no tengan tanta fiabilidad. Por lo tanto, vamos a ver que aquí se alarga nuestro tiempo en lo que estamos solucionando los defectos que se presentan al inicio. Se alarga más este tiempo. Y como no tenemos, se diría, un equipo tan fiable, y también, digamos, operaciones más costosas, se requiere más entrenamiento, o tal vez más personal,
vemos que los costos es superior, ¿no?, a lo que tenemos en el caso A, pero va a seguir teniendo la misma tendencia, ¿no? Es decir, va a seguir esa curva de la bañera. Vamos a tener un costo fijo ya de operación, mantenimiento, y ya vamos a entrar a la etapa de desgaste, donde ya se trata de alargar la vida útil, llegando a donde ya no puede dar más la máquina, ¿no? Pero vemos que el tiempo es menor a lo que se tiene en la curva A, ¿no? Entonces, en estos casos, se ve, ¿no?, que a veces es mejor realizar una buena inversión al principio para tener una mayor vida útil y un menor costo operativo y costo de mantenimiento, ¿no? Pero hay casos donde la economía no te permite eso, ¿no? Tu empresa tal vez es pequeña y no puedes acceder, ¿no?, a lo que son equipos de buena fiabilidad. Por lo tanto, te vas a lo que es el caso B, ¿no? Te vas a equipos de menos fiabilidad y entonces entras a esta parte, ¿no? Y ahora aquí se hace ya un poco más profundo lo que son un análisis de costos, de cuál te convendría, depende del caso que estés, ¿no? Si tal vez eres una empresa grande, obviamente te va a convenir estar en el caso A, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a ver en el caso C? En el caso C, estamos viendo que vamos a tener un incremento en el CAPEX extremadamente grande. Es decir, en la IDEA estás poniendo un 70%. ¿Esto qué quiere decir? Les pongo un ejemplo clásico, ¿no? Es decir, que tú quieres inventar tu línea de producción, ¿no? Hemos dicho de 5.000 a 7.000, ¿no? Pero en este caso, tú ya no te vas a dar la idea. Tú vas a contratar una empresa para que te lo idee y diga, esto te conviene. Entonces, esa empresa te va a cobrar por esos servicios. Es decir, te está, por la idea te está cobrando, ¿no? Entonces, por eso se ve tan incrementado lo que son estos costos. Pero obviamente, estos costos de lo que es ya la adquisición se van a seguir manteniendo, pero ya tienes, has gastado demasiado ya lo que es en idea. En el montaje vas a seguir lo mismo, ¿no? Vas a tener, como has gastado lo que es en esta ideación, vas a tratar de tener una mayor inversión, lo que son en equipos que sean fiables, todo eso. Pero en aquí has realizado una tan gran inversión que a veces ya no es fiable estas curvas, ¿no?, de lo que es el OPEX. Por eso dice que en el caso C se tiene costos comprometidos futuros. Es decir, que el costo que va a representar la operación o también el mantenimiento, también pueden que ya no te alcance para eso. Por eso el caso C no es para nada recomendable tener. En lo más ideal es tener el caso A, donde se tiene una buena inversión, un costo operativo, obviamente va a tener un menor costo operativo y una mayor vida útil, ¿no? Entonces, esto veríamos lo que es el C de los costos de ciclo de vida. Y como vemos, esto puede ser muy variable, por eso no hay una manera común, con una fórmula, es decir, como hemos visto en el ROI, te dice que es ingreso menos inversión, subinversión, del ROI. En este caso, el LSC no te va a presentar lo que es una fórmula. Directamente se tiene que analizar por partes, ¿no? Como sería analizar el CAPEX y posteriormente analizar lo que es el OPEX, ¿no? Se va a cortar la sesión. Van a volver a ingresar al mismo enlace, por favor. He estado un poco investigando, ¿no?, lo que es el LSC y he encontrado donde trata, ¿no?, de parametrizar algunas cosas y te presenta una ecuación, ¿no? Esa tesis le voy a pasar lo que es al WhatsApp para que esto lo lean, lo analicen, especialmente en una parte donde nos presenta una ecuación, ¿no? Lo había sacado en un auto. En base a la ratio que se tiene, ¿no?, de costos, en base a eso presenta lo que es.
Claro. Ya continuando, como les estaba explicando, es una tesis donde trata de cuantificar, ¿no? Y eso les voy a compartir al WhatsApp. Obviamente vamos a ver, ¿no?, en qué consiste esta tesis. En aquí ya nos da un vistazo, ¿no?, un poco más amplio, más profundo de lo que es el LSC. Aquí les comparto. Esto es, ¿no?, la tesis que, bueno, te dice grado de desarrollo de LSC en un sector industrial, ¿no? Directamente yéndonos a lo que más importa, nos muestra, ¿no?, en aquí lo que es el 1.3, la definición, el antecedente del LSC, a veces los costos que no se pueden ver, el análisis del LSC, su estructura de costos, algunos cuantos criterios, y principalmente eso, ¿no? En caso del LSC, hemos visto que en nuestra curva hemos visto que había lo que es del CAPEX y del OPEX, ¿no? A veces en el CAPEX es fácil, ¿no?, identificar qué costos vas a tener, pero en el OPEX se presentan costos inesperados, ¿no? Es decir, que hay costos que a veces no lo tomamos en cuenta y aparecen al momento, ¿no? Aquí te muestran, ¿no?, algunos cuantos, qué es lo que más suele presentarse en lo que son estos costos en la parte del OPEX. Por ejemplo, como ya les expliqué, lo más visible, lo que más se puede observar son los costos de adquisición, ¿no? Es la parte del CAPEX. Pero en la parte del OPEX a veces no tienes en cuenta lo que es el costo de operación, costo de mantenimiento. Digamos, si tienes un software, ese costo, o si en caso de que tengas instrumentos, ese costo, el costo para entrenar personal, no se toma en cuenta lo que es a veces en un proyecto, ¿no? Entonces, estos costos son los que no se pueden cuantificar fácilmente. Por eso digo que el LSC no tiene así una fórmula bien definida, ¿no?, para lo que es su cálculo. Y ahora en aquí, esto, como ya se ve, es lo que es simplemente costos de adquisición. Eso representa lo que es al CAPEX, de sostenimiento, es lo que es, representa lo que es al OPEX, ¿no? Entonces, en ahí les muestra un poco de la historia, qué es lo que se pasa, ¿no? El LSC, digamos, un árbol de costos, en aquí para un sector inicial, en aquí te muestra costos de adquisición, que se toma en cuenta como precio de compra, administrimos, ingeniería, digamos, costos de operación, costos de mantenimiento, programados, no programados, costos de conversión y todo eso, ¿no? Es bien completo, ¿no?, lo que se tiene del LSC. Esto está bien para lo que vean lo que es su tarea, ¿no? En este caso, en aquí te puede estimar lo que es el LSC, pero es una estimación bien, se diría superficial, ¿no?, que está en base a lo que es el costo de la efectividad del sistema, ¿no?, que te dice que va a ser a la efectividad del sistema, que es entre 0 y 1 sobre el LSC, lo cual despejas lo que es el LSC y puedes tener un aproximado, ¿no?, de lo que es este indicador. Y aquí te dice cómo se cuantifica esta efectividad del sistema, te dice que es varía entre 0 y 1, es más como un rendimiento, ¿no?, que se tiene esta efectividad del sistema. Y está en base de la confiabilidad, mantenibilidad, disponibilidad y capacidad, ¿no? Y aquí ya te da la ecuación que C por qué es la confiabilidad, mantenibilidad, por la disponibilidad y por la capacidad, ¿no? Esto obviamente también te cita la fuente, ¿no?, de que es de dónde lo has sacado.
Por ejemplo, aquí ya ven lo que son esos criterios, como es la confiabilidad. Esta parte de lo que estamos viendo, que es la confiabilidad, mantenibilidad, disponibilidad, nosotros lo vemos lo que es en la parte ya cuando se está terminando la materia, es decir, para el tercer parcial. Porque estos indicadores de mantenimiento se ve más lo que es el mantenimiento predictivo, ¿no? Para esto se utiliza lo que son estos indicadores para analizar lo que es el mantenimiento predictivo. Pero aquí les muestra, ¿no?, lo que es cada indicador y cómo se calcula, ¿no? Y lo pueden observar, ¿no? En aquí he visto algo más interesante, lo que es, te dice, te proporciona, ¿no?, un cálculo para tener lo que es el LSC. Pero esto nos dice que esto es para los años de vida de un activo, es decir, más para la parte del OPEX sería en este caso, no tanto del CAPEX. Esto más se lo calcula lo que es para el OPEX. Esto dice que lo propuesta por Ballinger, en aquí te da la referencia, todo eso, y en aquí te dice que el LSC es la sumatoria de entre cero, de sumatoria de cero, a T, que es la vida útil en años, lo expresa en años, que va a ser de 1 sobre 1 más R. R nos dice que es la tasa de descuento o rata de interés efectiva por año, ¿no? Por el costo que está en, bueno, costo esperado que está en función del año, ¿no? Entonces, en aquí te da una cierta ecuación, ¿no?, con la que puedes estimar lo que es el LSC, ¿no? Y ya más abajo les proporciona, ¿no?, lo que es un ejemplo que le aplica, ¿no? Es como era de una tesis. Esto tiene su aplicación, ¿no?, de lo que realizó a una cierta empresa, ¿no? Y eso les sirve, ¿no?, para que ustedes investiguen, ¿no? Por lo tanto, ahorita voy a proceder, ¿no?, para lo que es pasarles esta tesis que les va a servir para que profundicen más lo que es en el LSC. Ahora, ¿alguien, bueno, tiene alguna duda o pregunta sobre esta parte del LSC o sobre su tarea en general? ¿Todo está claro? Sí, buenas noches. Y disculpe eso, ese LSC había que hacer, creo, un ejercicio más o menos. Y nos tendríamos que hacerlo algo detallado, ¿no? ¿Tendríamos que buscar en internet? Sí. Bueno, no vi bien su clase de ingeniero, pero lo que poco entendí, tenían que averiguar lo que es el LSC y ver cómo se calcula, ¿no? Pero ustedes le pueden explicar, ¿no?, qué es lo que pasa con el LSC, ¿no?, y mostrarle tal vez estas ecuaciones que se han visto en la tesis. Obviamente, esto es lo que yo he podido encontrar. Ahora, si ustedes encuentran de otras fuentes o en otras páginas un mejor cálculo, está perfecto, ¿no? Más o menos yo les estoy dando, ¿cómo se diría?, una pauta en qué consiste más o menos el LSC. Tal vez, digamos, alguien que no ha asistido a todo eso y va a tratar de encontrar una ecuación que te diga que con eso se calcula, esto se calcula, con esto, va a ser un poco complicado, ¿no? Porque como ya les mostré en la tesis, esto ya lo muestra más lo que es ese cálculo del LSC que hemos visto, esa sumatoria, es simplemente para parte del OPEX, ¿no? En la parte del CAPEX ya es diferente, ¿no? No se tiene una ecuación con la que puedas calcular directamente, pero tú puedes detallarle al ingeniero, decirle qué tipos de costos se tienen, ¿no? Y darte un ejemplo, ¿no? Tal vez decir, en ingeniería, en el diseño, he gastado $6,000 para mi línea de producción y hacer ese tipo de ejemplo, ¿no? Hacerlo bien detallado, que se entienda los conceptos que se están aplicando. Eso yo les recomendaría que hagan para su tarea que tuvieran en el caso del LSC. Porque en el caso del ROI simplemente les digo que resuelvan ese ejemplo, ¿no?, y analicen. Pero en el caso del LSC les ha dado algo más amplio, ¿no? No les ha dado algo bien en específico. Primeramente les he dicho que investiguen qué es el LSC, profundicen en eso
Y si les pidió que hagan un ejemplo, yo les digo que se inventen un ejemplo, invéntense los costos, y traten de ver cómo va a ser su curva LSC, todo eso, ¿no? En el caso del CAPEX, el OPEX, tal vez si pueden utilizar lo que son algunas, bueno, como les mostré en la tesis, esas ecuaciones para lo que es el OPEX sería perfecto. Si no pueden, tal vez expresarlo en diferentes costos que ustedes inventen, pero traten de detallarlo lo más que se pueda al ingeniero, ¿no? En esta parte del LSC. Ok, así está bien. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Ah, quería preguntar si esa tesis va a ser similar al proyecto que se va a realizar este mes. No te escucho bien, se te escucha de lejos. ¿Podrías repetirme, por favor? Esa tesis que estás mostrando en la pantalla, ¿sería similar al proyecto que vamos a realizar este semestre? ¿O cómo sería? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Ahora, por ejemplo, esta tesis, más como ven, es el grado de desarrollo del LSC en el sector industrial, ¿no? Ahora, en su proyecto, es depende, ¿no? De lo que se pide el ingeniero que lo realicen, porque a veces algunas cosas que se realizan en clases no se incluye lo que es en un proyecto, porque el proyecto generalmente consiste en un sistema de gestión de mantenimiento. Ahora, bueno, tal vez ya les dio el proyecto, ¿ustedes les dijo algo del proyecto o todavía nada? No, si no nos habló del proyecto aún. Ya, bueno. En este caso del LSC, más se refiere a qué tipo de proyectos. Cuando un equipo se quiere diseñar, bueno, no un equipo, se quiere diseñar un sistema o equipo y ver cuánto te va a costar desde el diseño hasta su fin de vida útil. Esto se va a hacer lo que es el LSC, ese costo te cuantifica. En nuestro caso, lo que es ya partiendo de la materia, es nosotros nos enfocamos más en lo que es el mantenimiento. Y en la parte del mantenimiento más se ve en lo que es en el OPEX, ¿no? No analizamos tanto lo que es el CAPEX. Nosotros más nos referimos a lo que es el OPEX. En este caso, bueno, generalmente en los proyectos que se da, se trata de realizar un plan de mantenimiento preventivo en caso de que tengas un caso de falla, cómo se realiza el mantenimiento colectivo, con qué procedimiento se realiza, tener un sistema de gestión de mantenimiento, usualmente es lo que hacemos todos los años para el proyecto de la materia. No tanto nos vamos lo que son al cálculo de costos o parte del diseño, ¿no? Lo que usualmente se daba es dar una máquina y para esto se realiza su sistema de gestión de mantenimiento. Ahora, tú también lo puedes tal vez dar un plus haciendo este análisis del LSC, ¿no? Pero sería netamente ya para la parte del OPEX. Ya no analizarías lo que es el CAPEX. Lo que en esta parte lo meterías directamente es el OPEX. ¿Alguien más tiene duda o pregunta? Ya, como todo está claro, ya vamos a entrar un poco, ¿no? Lo que es a la materia. Primeramente, lo que he visto que han avanzado ya son los tipos de mantenimiento, ¿no? Con ingeniero tipo mantenimiento colectivo, preventivo, proactivo. Bueno, esa parte yo ya lo voy a ver, ¿no? Ya no vamos a hacer lo que es el avance de esa parte. Lo que sí vamos a ver, los voy a compartir. Bueno, vamos a realizarlo, ya que es esta parte generalmente es más teórico, ¿no? No sé si sobre esto. El primer parcial es casi netamente teórico, ¿no? Vamos a ver unas cuantas definiciones de términos, ¿no?
en mantenimiento. Vamos a ver lo que son las definiciones de términos en mantenimiento. Y en esta parte voy a hacer énfasis en dos definiciones que tenemos. Como es la falla. Y también lo que va a ser el defecto. Primeramente vamos a analizar lo que es un defecto. Vamos a ver la diferencia entre defecto y falla. Y ver en qué esto en qué nos afecta, ¿no? Lo que es en mantenimiento. En el defecto, ¿cómo se define? El defecto simplemente va a ser un evento que se presenta, ¿no? En nuestros equipos, que se presenta en nuestros equipos, ¿no? Estos no impiden lo que es el funcionamiento del equipo. No impiden el funcionamiento No impiden para nada, ¿no? Pero afecta lo que es a su función. Pero afecta a su funcionamiento, ¿no? Es decir, un defecto también te influye en lo que es en el rendimiento de un equipo, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a ver primeramente lo que es el defecto, ¿no? Como hemos dicho, es un evento que se presenta en nuestros equipos, ¿no? Cualquiera. No impide el funcionamiento del equipo, es decir, que el equipo puede seguir funcionando por más que tenga defectos. Pero ¿en qué es lo que te afecta? Es en su funcionamiento, es decir, no va a estar al 100%, no sé cómo se dice, ¿no? No va a funcionar con todas las prestaciones que tiene el equipo. Obviamente las prestaciones se van a reducir, esto, es decir, el rendimiento va a ser menor al que se espera, ¿no? Entonces, el defecto se define así. Ahora hay defectos que se cuantifican, ¿no? Que es a corto o largo plazo, ¿no? Un defecto que lo podemos mantener a largo plazo te puede producir lo que es directamente a una falla. Es decir, un defecto puede producir una falla, es decir, antecede a una falla, ¿no? Si solucionamos el defecto rápidamente, ya no se va a tener lo que es una falla, ¿no? Entonces, el defecto puede producirte una falla. Es tener claro, ¿no? Eso, que el defecto puede producir lo que es una falla, ¿no? Ahora, lo siguiente que vamos a analizar va a ser un ejemplo, ¿no? Que podemos poner para. A ver, podemos tener lo que es, no sé, un ventilador, ¿no? Un ventilador. Póngase que el ventilador nos proporciona lo que es un caudal de, 500 litros de, litros. Bueno, se puede cuantificar el aire también, lo que es en volumen, en litros por minuto. Entonces, teniendo un caudal de 300 litros por minuto, nos proporciona nuestro ventilador. Vamos a ver que si tuviera un defecto, no sabemos qué tipo de defecto, la capacidad de nuestro ventilador lo va a reducir a lo que son 200 litros por minuto. Entonces vemos que al tener un defecto no impide que el ventilador siga funcionando, de hecho va a seguir funcionando, pero nos va a dar lo que es un menor caudal, es decir, estamos bajando de 300 litros por minuto a 200 litros por minuto, ¿no? Entonces la máquina puede continuar en operación, es decir, va a seguir funcionando, pero no va a funcionar con las especificaciones con las que vino, ¿no? Entonces, tal vez para que funcione un sistema, sí o sí necesitas lo que son 300 litros por minuto.
pero en realidad solo simplemente estás teniendo lo que son 200 litros por minuto. Entonces, este defecto está produciendo que tu sistema no funcione, puede tener un efecto colateral. Entonces, a veces es necesario frenar lo que es el avance de un defecto y solucionarlo rápidamente. Ahora, otro término que vamos a ver es lo que es la falla. Muy importante, ¿no?, que diferenciamos de defecto y lo que es la diferencia de falla, ¿no? En este caso, la falla va a ser un evento que igual se va a presentar en nuestro equipo. Eso ya lo voy a resumir. Pero esto que produce, ¿no?, es un evento que impide el funcionamiento de nuestro equipo. Entonces, la falla es un evento que va a producir, ¿no?, que nuestro equipo ya no funcione, salga de operación. Ahora, esta falla puede producir lo que son efectos colaterales, ¿no?, como se conoce. A ver, un ejemplo, el más clásico que se puede poner, ¿no? Es decir, que de la nada estaba funcionando, a ver, una bomba, de la nada estaba funcionando y de la nada empezado a separado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido una falla, no sabemos de qué. Realizamos lo que, abrimos lo que es nuestra bomba y encontramos que el rodamiento se ha destruido completamente. Entonces, en aquí ya identificamos lo que es una falla en el rodamiento. Pero ya, debido a esta falla que ha sucedido en el rodamiento, puede causar que en tu eje se haya doblado. Entonces ya no vas a tener un eje que esté totalmente recto, ya vas a tener un eje doblado por esa falla repentina que hemos tenido en nuestro rodamiento. Entonces se presenta lo que es un daño colateral ya directamente lo que es en el eje, ¿no? Entonces eso es un ejemplo de la falla, ¿no? En sí, cuando se presenta una falla, lo que generalmente se aplica ya directamente es lo que es el mantenimiento correctivo, ¿no? Ante el defecto también se aplica lo que es el mantenimiento correctivo, ¿no? Pero en este caso, el defecto un poco más usualmente, ¿no?, se lo soluciona con lo que es con el mantenimiento preventivo. Sabemos que aquí en Bolivia lo que más se utiliza es el mantenimiento correctivo, preventivo, y en empresas ya un poco grandes ya se utiliza, ¿no?, lo que es el mantenimiento predictivo, ¿no? Entonces vamos a tener lo que son estas dos definiciones de términos en mantenimiento, lo que son defect y falla. En este caso tendríamos que haber analizado más lo que son el mantenimiento correctivo, pero esto ya lo hemos hecho con el ingeniero, ya lo han visto, entonces ya no tiene sentido que yo lo vuelva a explicar. Directamente nos vamos a ir a lo que es el análisis de la curva de la bañera. ¿Alguien hasta esta parte tiene dudas o preguntas de lo que son los términos de mantenimiento? De estos dos términos principalmente, ¿no? ¿Todo está claro? ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar lo que es la curva de mantenimiento. Diré que la curva de la bañera. Esta es la imagen. En esta curva de la bañera vemos que está relacionada lo que es la tasa de fallos en relación a un tiempo, ¿no? Esta curva de la bañera generalmente se lo aplica lo que son a máquinas que se va a ver lo que es en el mantenimiento, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a ver lo que son tres zonas, ¿no? Uno que es el periodo de rodaje,
lo que es el periodo de fallos aleatorios y el periodo de envejecimiento. Si se dan cuenta, es similar a lo que tenemos a esta curva, ¿no? Es, ya les dije que esto va también, corresponde a lo que es la curva de la bañera. A veces lo relaciona, ¿no?, con esta parte que el periodo de rodaje utilizan como es la zona, ¿no?, de mortalidad infantil. Así, así es otro término con lo que se conoce en la curva de la bañera. Eso ya se lo conoce como es el periodo de la vida útil y esto como el periodo de desgaste, ¿no? Entonces, primeramente vamos a ver lo que es el periodo de rodaje. Periodo de rodaje o también conocido como mortalidad infantil. No sé por qué le dieron ese nombre, pero también se lo conoce. En esta parte, como ya les expliqué anteriormente, es muy similar, ¿no?, el análisis. Es cuando ya la máquina inicia operación, ¿no? Entonces lo vamos a poner es cuando inicia operación, ¿no? Es empieza a operar, ¿no? Periodo de inicio de operación, ¿no? Periodo de inicio de operación. Entonces, donde se presenta siempre, ¿no?, lo que son fallas prematuras, es decir, defectos que pueden venir ya. Si has adquirido un equipo, puede ser de fábrica o al montaje, al realizar un montaje, no se ha montado de la manera correcta, por lo cual se ha producido un defecto, o tal vez se ha producido una falla, o defectos de diseño. Entonces vamos a tener una tasa alta de fallos, es decir, esta tasa de fallos se presenta cuántas fallas suceden en cierto tiempo determinado. Tal vez te presento una falla en cada 2 días. Eso te cuantifica lo que es la tasa de fallos, ¿no? Entonces vemos que al inicio vamos a tener una alta tasa de fallos por los motivos que le expliqué, ¿no? Que puede ser que hay defectos no detectados, es decir, defectos de fábrica o de diseño, detectados. También puede ser porque hay error en la fabricación o, como les dije, en el montaje. Bueno, entonces ese es el periodo donde se solucionan estos defectos o fallas que se puedan producir al inicio de operación, ¿no? Entonces vemos que a medida que esté funcionando la máquina, vamos a ir solucionando lo que son estos defectos o fallas, por lo tanto, nuestra tasa de fallos va a ir reduciendo, ¿no? Reduciendo, donde llega ya a donde siempre se va a presentar en una máquina fallos. Pero estos fallos ya van a ser mínimos, ¿no? Entonces, esto va a lo que es el periodo de rodaje o mortalidad infantil, ¿no? Al principio, ¿no?, de la operación, donde se tiene una alta tasa de fallos, por lo cual se disminuye, ¿no?, solucionando estos defectos o fallos a medida que la máquina funciona, ¿no? Después del periodo de rodaje o mortalidad infantil, entramos lo que es al periodo de fallos aleatorios. En aquí dice o tasa de fallos. También conocido como el periodo de vida útil. Es donde en sí vamos a aprovechar al máximo nuestra máquina, ¿no? Obviamente, como sabemos, se va a presentar lo que son fallos, ya sean aleatorios, pueden ser fallos, ¿no? Entonces,
Entonces, en aquí ya se tiene, pero una tasa de fallos constante, ya no se tiene una recta que tiene cierta pendiente, ya vamos a una etapa constante, ¿no? Dice que estas fallas pueden ser totalmente aleatorias, ¿no? Aquí se presenta lo que son fallas totalmente aleatorias. Esto debido a que se tiene una tasa de fallo constante. Y obviamente, ¿no? Digamos que ha solucionado una falla, ¿no? Y no sabes cuándo va a suceder la siguiente falla, ¿no? Siempre va a haber lo que son ciertas fallas, ya no puedes predecirlo esta parte, ¿no? No depende, ¿no? Digamos, del tiempo en que tal vez mi falla ha sucedido hoy día. Entonces, viendo de la anterior falla que he tenido, tal vez ha sido a los 2 días. Entonces, tal vez puedo decir a los 2 días me va a suceder una falla. Pero pasa los 2 días, no te sucede nada, ¿no? O tal vez te ha sucedido un día antes. Si esta falla es totalmente aleatoria, ¿no? Hay fallos constantes. No se puede, una máquina no puede tener lo que es una tasa de fallos igual a cero, ¿no? Entonces, a esta parte se va, ¿no? Lo que es el periodo de fallos aleatorios o vida útil, ¿no? En aquí es donde generalmente nosotros aplicamos, ¿no? Lo que es el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. En esta zona es donde nosotros generalmente aplicamos, ¿no? Lo que es el mantenimiento, ¿no? Tratamos de que este periodo de fallas no se dispare, ¿no? Hay que mantenerlo constante. Entonces, en aquí nos introducimos totalmente con lo que es el mantenimiento. Ahora, el siguiente periodo, que es el periodo de envejecimiento. El periodo de envejecimiento. O desgaste, ¿no? Más también conocido como desgaste, ¿no? En este periodo es ya cuando ya pasado, ¿no? Lo que es la vida útil del equipo, ¿no? Por lo tanto, esta tasa de fallos se va a ir incrementando, ¿no? A medida que pase el tiempo, ¿no? Ya es más por que la máquina ya presenta deterioros físicos, ya puede ser por roces mecánicos, o dependiendo qué tipo de máquina tengas, pero ya es más por un desgaste del material de la máquina que tenemos, ¿no? Entonces, al desgastarse el material, obviamente no va a cumplir como es, ¿no? Por lo tanto, es más propenso a que tenga más fallos, ¿no? Por eso se incrementa lo que es la tasa de fallos con respecto al tiempo, ¿no? En un determinado momento, ya vemos que los costos de mantenimiento, porque vemos que si aumentamos la tasa de fallos, si se aumenta la tasa de fallos, tienes que realizar más mantenimiento, ¿no? Tienes que cambiar piezas o tal vez hacer algunos ajustes. Y eso implica lo que es costo, ¿no? Hay un momento donde ya el costo del mantenimiento ya es mayor, ¿no? Que lo que se tiene en la disponibilidad del equipo. Entonces, en ese momento es donde ya se tiene que sustituir lo que es el equipo, cambiarlo por uno nuevo. Ya no hacer más el mantenimiento porque te representa un mayor costo, ¿no? Y te va a seguir fallando porque ya hemos entrado en una etapa totalmente de envejecimiento, ¿no? Entonces, podemos poner en aquí que es sufre deterioros físicos de deterioros físicos o desgaste del material de la máquina. Al sufrir estos deterioros se incrementa los costos de mantenimiento, incrementa los costos de mantenimiento y hay un punto, ¿no? Existe un punto donde
los costos de mantenimiento e indisponibilidad, porque sabemos que si una máquina no está disponible, puede parar la planta y eso representa costos por pérdida de producción. Entonces también se cuantifica lo que son estos costos de indisponibilidad. Son grandes, ¿no? Son grandes. Se recomienda reemplazar el equipo, ¿no? Entonces, ya viendo lo que es esto, de lo que es la curva de la bañera, esto nos analiza lo que es la... ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que hay lo que es en el periodo OPEX. Es lo mismo, por eso dice que esto tiene la tendencia a lo que es la curva de la bañera, ¿no? Entonces, en el periodo OPEX también se lo puede ver, ¿no? Lo que es la curva de la bañera. Y en aquí ya te... Esta curva de la bañera es más referido a lo que es el mantenimiento. En este caso, vemos lo que son los costos alrededor del tiempo, ¿no? Y en aquí vemos lo que es la curva de la bañera, te representa lo que es la tasa de fallos respecto del tiempo. Ya no son costos. Obviamente que si tienes fallos, bueno, una mayor tasa de fallos, esto te implica lo que son una mayor, un mayor costo, ¿no? Por lo tanto, son directamente proporcionales lo que es la tasa de fallos y lo que es el costo del mantenimiento, ¿no? O de indisponibilidad, ¿no? Ya, bueno, la reunión tiene 2 minutos. ¿Alguien tiene algunas dudas o preguntas sobre esta parte? No hay más dudas o preguntas. Entonces, vamos a ir ya directamente a lo que es algo bien importante, ¿no? Que es en nuestras máquinas, bueno, en mantenimiento, lo que es la codificación, ¿no? Que vamos a poner en nuestras máquinas, ¿no? Esto ya va a ser un poco más resumido, no nos va a tomar mucho tiempo. Así que vuelvan a ingresar una vez más. Terminando esta parte, ya se va a tomar en cuenta la asistencia y hasta ahí sería la clase de hoy. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta respecto a esta parte? ¿Todo está claro? ¿No hay dudas o preguntas? Ya, como no hay más dudas o preguntas, lo voy a finalizar la reunión para que no nos corten en la siguiente, bueno, en la explicación. Vuelvan a ingresar al mismo enlace. Esta va a ser la última vez que vamos a ingresar al mismo enlace. Y ya nos veríamos directamente la otra semana, ¿no? Les voy a explicar lo que es esto de la codificación de los equipos. Así que lo voy a finalizar la sesión y vuelven a ingresar.
Ya, continuando, ¿no? Con lo que era, vamos ya a ver lo que es un temita bien importante, que es la codificación, ¿no? De equipos, ¿no? Ahora, lo que nosotros vamos a ver en este caso va a ser la codificación por niveles. Como sabemos, en cualquier empresa no vas a disponer de un mismo solo equipo. Vas a tener diferentes tipos de equipos, es decir, puedes tener más de 50 bombas o 50 bombas hidráulicas o tal vez 50 motores. Entonces, para esto nos sirve la codificación. Es para facilitar la identificación de los equipos, ¿no? Para esto nos sirve lo que es la codificación. Entonces, si fácilmente podemos identificar lo que son nuestros equipos, es más fácil realizar lo que es un sistema de gestión de mantenimiento. Ya, primeramente vamos a tener un nivel 1. Este nivel 1, ¿a qué se refiere? A planta, ¿no? Voy a anotar primeramente los niveles y se va a proceder a lo que es la explicación. Vamos a tener un nivel 2. De lo que es el área, un nivel 3, de lo que es el equipo, un nivel 4, el sistema, un nivel 5, que corresponde a lo que es el componente, y un nivel 6 es repuestos, ¿no? Entonces, ella, viendo lo que es esta codificación, vamos a ver lo que es el nivel 1, ¿no? El nivel 1, que se refiere a lo que es la planta, puede que una empresa tenga dos diferentes plantas, ¿no? Es decir, una planta ubicada en cierta ciudad y otra planta ubicada en otra ciudad, ¿no? Por lo tanto, ahí como siempre se trata de centralizar lo que es una planta, va a tener un equipo de mantenimiento que esté a cargo de ambas plantas, ¿no? Por lo tanto, se tiene que identificar en qué planta está, por eso representa el nivel 1, es lo primero que se tiene que ver. El siguiente nivel es el nivel 2, que representa ya lo que es el área, ¿no? Ahora, por ejemplo, en aquí podemos poner en una empresa que tratamientos de agua, ¿no? Hay diferentes áreas, ¿no? Donde primero un área donde va a ingresar el agua, en otro área donde se va a hacer la desinfección, ¿no? De las aguas, el tratamiento de aguas, otra área donde se va a hacer la distribución. Entonces, a este se va a este siguiente nivel, el área al que pertenece dentro de la planta, ¿no? Ahora, el siguiente que se va a ver, va a ser el siguiente nivel, es el equipo. Entonces, en este caso del equipo, es decir, del área de tratamiento, el equipo corresponde a una motobomba. Entonces, si vemos, cada nivel está relacionado, ¿no? Es decir, que el nivel 3 tiene que estar dentro del nivel 2, el nivel 2 dentro del nivel 1, ¿no? Ya dentro del equipo, ¿no? Se puede ver lo que es el sistema, ¿no? ¿Qué sistema estamos codificando?
vamos a ver lo que es el sistema mecánico o sistema eléctrico. Eso ya depende, ¿no? Es ya dentro del equipo, ¿no? Y el nivel 5, que es el componente. El componente, a ver, vamos a ver que el sistema va a ser el sistema eléctrico, ¿no? Del equipo de la motobomba, ubicado en el área de tratamiento, en la planta de tratamiento de aguas, ¿no? En el área de desinfección o tratamiento de aguas residuales. Entonces, vamos a ver el componente, cómo es del sistema eléctrico, vamos a ver lo que es del rotor, ¿no? Entonces, el componente del rotor, del sistema eléctrico, del equipo de la motobomba ubicado en el área de desinfección, en la planta de tratamientos residuales de la ciudad de Oruro. Entonces, si vemos, si nos damos cuenta, para eso se ponen estos niveles, ¿no? Donde primeramente tiene que ser el nivel 1, corresponde 2, 3, 4, 5. Ahora, el nivel 6 corresponde a lo que son los repuestos, ¿no? Estos primeros 5 niveles corresponde para la codificación de la máquina. Y el nivel 6 también se puede codificar, pero esto ya más nos sirve para lo que es stock, ¿no? Ahora, como claro ejemplo, vamos a hacer la codificación, ¿no? Como lo estaba haciendo de esto, ¿no? Estamos poniendo una planta de tratamiento de agua. Entonces, lo vamos a poner planta de tratamiento de agua. En esta ocasión vamos a poner lo que es agua directamente de la ciudad de Oruro. Ese va a ser nuestro primer código, ¿no? Ahora lo siguiente va a ser el área. Generalmente en las empresas las áreas se lo designa por números, ¿no? En este caso lo podemos poner que el área de desinfección puede ser el área 500. Usted se puede poner, dependiendo cómo está organizada, ¿no?, la empresa, se tiene estas áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me estoy metiendo, estoy poniendo el área 500, que corresponde al área de desinfección, ¿no? Ahora, lo siguiente que hemos visto va a ser el equipo, ¿no? Vamos a ver su simplificación. En este caso, vamos a ver lo que es una motobomba. Lo vamos a simplificar por sus iniciales. Motobomba MB, ¿no? Ahora, este área tal vez corresponde, tiene tal vez 4 motobombas, ¿no? Entonces vamos a poner que es de la motobomba 3, corresponde 03. Entonces ya hemos codificado hasta lo que es el equipo. Ya vamos a lo que es directamente el sistema, ¿no? El sistema, vemos, va a ser que es el sistema, en este caso lo vamos a poner el sistema mecánico, ¿no? Del sistema mecánico lo ponemos como MEC. ¿Y el qué componente, no? Para el componente, a ver, en el caso de una motobomba, vamos a poner de que son el componente, van a ser los a la vez. ¿No? Entonces, así, ¿no?, se codifica lo que es una máquina que está puesta en una cierta empresa o cierta planta, ¿no? Ahora, hay diferentes maneras de codificar. Esta es la codificación por niveles. Hay varios métodos para poder codificar eso. Ya lo van a ver más allá con el ingeniero. También hay lo que es la jerarquización y lo que es también la codificación, ¿no? Pero este es el que usualmente más se utiliza, ¿no? Porque te sirve para identificar fácilmente en un equipo dónde está situado, en qué área, todo eso. Y esto nos ayuda a lo que es en el mantenimiento, ¿no? Especialmente en el mantenimiento preventivo, mi mantenimiento correctivo, porque podemos identificar en dónde está ubicada la máquina, si se ha presentado un fallo y directamente hacer lo que es el mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo, ¿no? ¿Hay alguna duda o pregunta respecto a esto? ¿Todo está claro? Ya, como... dime nada más. Ah, sí, perdón, esa parte no he anotado del primero. ¿A qué se refería? Me dijo los primeros números de codificación. Este antes de 500 es el PTU. Esto, por ejemplo, es planta de tratamiento Oruro, ¿no? Esto ya se refiere al nombre de la planta, ¿no? Tal vez tiene diferentes siglas. Generalmente, en esta codificación por niveles se ponen, ¿no?, que son las iniciales, ¿no? Por ejemplo, planta de tratamiento Oruro, así. Pues se pone generalmente las iniciales, ¿no? Para identificar, ¿no?
porque es lo más sencillo que se puede hacer, ¿no? Obviamente que en otras se puede ver que hay normas también para esta codificación, utilizan otro tipo de nomenclatura, pero ya es depende cómo esté organizada la empresa, ¿no? En este caso, como estamos llevando esta materia, pueden realizar lo que es la codificación por niveles para su proyecto. Tal vez se pueden invitar cierta empresa en cualquier cierto lugar, cierto área. Obviamente su equipo ya va a tener terminado. Ya pueden ver su componente y su sistema, ¿no? Pero eso se va a lo que es el PTO, ¿no? Es planta de tratamiento oruro, ¿no? Es el nivel 1, como vemos. Ya, sí, está bien. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Ahora, también en esta parte de los que son los componentes, se puede anotar cómo es el nombre del componente o también se puede codificar, digamos, por lo que es el... los números de componentes. Tal vez los árabes corresponde a un número 1, tal vez corresponde a un número 2. Eso ya depende cómo lo organicen, ¿no? Tal vez es cómo se esté organizado lo que es la máquina, ¿no? Si tienen la disponibilidad, ¿no?, de ver cuántos componentes tiene la máquina, entonces ustedes lo pueden asignar a cada componente cierto número, digamos, a los árabes va a ser el número 2. Entonces se puede tener así este tipo de codificación también, ¿no? Ya. También servía para aclarar. ¿Nadie más tiene dudas o preguntas? Ya, como no hay más dudas o preguntas, hasta aquí sería la clase de hoy. Ahora, para la asistencia, van a prender sus micrófonos y me van a dictar su apellido, ¿no? Pero obviamente vamos a empezar con, para que no haya un desorden, me van a dictar lo que son sus apellidos, primeramente los que son, los que empiecen con A, ¿no? Alfonso Carvajal, Auxi. Alfonso Carvajal. Ya. Quinti Pucara. Ya, ok. ¿Quién más con apellidos con A? Ya, no hay con apellidos con A. ¿Con B? Bustillos. Primeramente, Bustillos, Gutiérrez. Traten de decir nombres completos. Bustillos, Gutiérrez, Orlando. Ya. ¿Con B? ¿Quién más? Barrón, Chávez, Bryan. Ya. ¿Quién más con B? Benítez, Copa, Kevin, Guido. ¿Quién más con B? Ya no hay más B. Directamente nos vamos a lo que es C. Apellidos con C. Mayilín, Daniela. ¿Otra vez? ¿No te escuché bien? Calisaya, Magne, Mayilín, Daniela. ¿Ya? ¿Quién más con C? Candy, Morales, César, Andrés. Otra vez, Chambi Morales, ¿no? Sí. Ya, ¿quién más? Caricari Berrios, Pamela Brenda. Ya. ¿Apellidos con C? Choquetoros Gilda. Ya, ya está. ¿Qué más Choque con C? Gabriel. Choque Gabriel, ¿no? Sí. Ya está. Yaya Pálvarez, Danita. ¿Quién más? Ya no hay más apellidos con C, nos vamos con D. Apellidos con D. No hay. Con E. Con F. Felipe Mamani, Michelle Gonzalo. Ok. Flores. Flores, ya ves, Saúl Rodrigo. Ya, ¿qué más? Felipe Ancachi Jaimes.
Felipe Ancachi Jaime, ¿quién más es con F? Fernández Guayarte, Román Miguel Auxi. Ok. ¿Quién más? Con F. ¿No hay más? Ya, nos vamos con G. Gómez, Canaviri, Ariel Álvaro. Okay. ¿Quién más? Jerónimo Ramírez, Abril Evieta. Ok, ¿quién más? González Choque Rosario. Ya, ¿quién más? Gutiérrez Aramayo Chistel de Alejandra. Ok. ¿Quién más? Con G. Nadie más, ya. Con H. Heredia Cuentas Orlando. Heredia Cuentas Orlando, ¿no? Ok, ya está. Así es. Guanaco Cutijira Madrid Susana. Ok, ¿qué más? Con H. Guaita Ramos Santos Oxi. Ya, ¿qué más? Guarachi Cuisayoni. Listo. ¿Qué más con H? No hay más con H, con J. Jiménez Flores Limbert. Okay. Ya. ¿Alguien más con J? Ya no hay con J. L. Lima Zambrana Laura. Verónica. Ya, ya está. ¿Quién más? López Rojas, Pablo Ignacio. Auxi. Ya está. ¿Quién más? Con L. Mosquera y Auxi con L. L, 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 L. ¿No hay nadie más con L? Ya, directamente nos vamos lo que es con M. Mosquera, dijo Mosquera. ¿Quién más? Mosquera Andrade, sí. Murguía Rueda, Juan José. ¿Quién más? Marca, Casi Bismar, Auxi. Marca. Marín Condarco, Carolina. Ya está Marca, Marín Condarco, Carolina, igual. ¿Quién más? Con M. Auxi, Murguía. Morales con Doris. Morales con Dori. Sí, Sara. Ya, ¿quién más? Murguía Rueda, Auxi, ¿me anotaste? Sí, 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 te anoté, Murguía. Gracias, Auxi, gracias. Ya. Auxi, Miranda Carrasco, Javier Alejandro. Javier Alejandro, ¿no? Ok, ya está. ¿Quién más? Martínez Fábrica, Ismael Auxi. Ok. ¿Nadie más? Bueno, nos vemos con N. No hay con N, entonces nos vamos con O. No hay con O, con P. Coca, Auxi, por favor. ¿Otra vez? ¿No te escuché bien? Coca. Ya. ¿Quién más con P? Pilco, Mamani. Pilco, Mamani, ¿no? Sí, Pilco, Mamani, Zohar. Ya, ¿qué más con P? Pabachoque, Milenka. Pabachoque, Milenka. ¿Quién más? Pérez Azurduy, Juan José Auxi. Ya, Pérez Azurduy, ya está. ¿Qué más con P? Nadie más. Ya listo, nos vamos con Q. ¿Quién más? Ya no hay con Q, con R. Rosel Portando, Alexis Noelia. Ya, ¿qué más con R? Román, yo creo, Carlos. ¿Qué más con R? Rodríguez Tomás, Choque. A ver, Rodríguez Choque,
Esther, ¿no? Sí. ¿Y a quién más? Román, Yucra, Carlos. Ya está, Román, Yucra. ¿Alguien más? Ya no hay más con R, con S. No hay con S. Entonces nos vamos con V. No hay nadie con V. Vargas y todo, Dania. Ya, Vargas. ¿Quién más? Vargas Ocampo, Catherine. Vargas Ocampo, ya está. ¿Quién más? No hay nadie más. Ya, nos vamos con Y. Con Y. Y Yucra, Mamani, Wilder, Oxy. ¿Qué más? ¿Nadie más? ¿Con Y? ¿Ya con Z? Ya creo que no hay nada más. Bueno, eso sería la clase de hoy. Bueno, aquí me escribieron, ¿no? Los que son de... no pudieron. Obviamente, los que van a escribir por chat, eso lo van a hacer al final de lo que llame la lista, por favor. Los que no pueden por micrófono, no más antes. Ya, pero bueno. Los que, bueno... La primera clase no les dije que algunos no me digan qué es lo que han hecho con el ingeniero. Los que anteriormente me han escrito, por favor que me vuelvan a escribir, es que se borró, ¿no?, lo que son mis mensajes y algunos contactos, por lo que perdí mi celular. Entonces, que me vuelvan a escribir y para que yo les vuelva a tomar en cuenta, ¿no? También al que me dijo que iba a subir los videos. Ahora también, si alguien se quiere brindarnos, depende de ustedes. Que me envíe mensaje, ¿no?, ahorita, un inbox para que coordinemos, ¿no? Ahorita voy a anotarles a los que estaban, a los que están por chat, pero los demás ya se pueden estar retirando, ¿no? Eso sería la clase por compañeros, a menos que tengan alguna duda o pregunta, ¿no? Ya, entonces, como no hay más dudas o preguntas, voy a proceder a finalizar la reunión de Zoom.